Tiempo de pasar lista. Periódicamente es necesario pasar lista a las cosas. Comprobar otra vez su presencia. Hay que saber si todavía están allí los árboles, si los pájaros y las flores continúan su torneo inverosímil, si las claridades escondidas siguen suministrando la raíz de la luz, si los vecinos del hombre se acuerdan aún del hombre, si tu nombre es tu nombre o ya es el mío, y si el hombre completó su aprendizaje de verse desde afuera. Este es un escrito que está dentro de un artículo que escribió la licenciada Virginia Gawel, que es licenciada en psicología y especialista en terapia transpersonal, y tengo el placer de dialogar con ella. Virginia, un gusto encontrarte de nuevo por aquí. ¿Cómo te va? Una alegría, Vero, y un abrazo para todos los que estén escuchando. Virginia, vos sabés que hoy estuvimos hablando a raíz del Día del Automovilismo, por el nacimiento de Fangio, de, bueno, ¿por qué tenemos que bajar un cambio? ¿En qué tenemos que bajar un cambio, no? Y este artículo me pareció fantástico. Para amar, volver a percibir. ¿Por qué necesitamos volver a percibir? ¿Y cuál es el mayor peligro, Virginia, que muchos de nosotros enfrentamos cuando vivimos aceleradamente? Exactamente, sí, lo tengo bien presente ese artículo, y es tan importante este tema, porque hay veces en que en esta cultura nuestra de donde va proviniendo todo lo rápido, la comida rápida, el café instantáneo, los autos rápidos, las rutas rápidas, la verdad es que seguramente si saliera mañana un aparato o una pastilla, por ejemplo, para que un embarazo dure 5 meses, yo no creo que nadie lo fuera a tomar ni a comprar el aparato, porque creo que todos nos asustaríamos de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que para que el bebé salga bien, en general hace falta que la naturaleza cumpla su ciclo de 9 meses, que eso no cambia, que hay cosas que no cambian. Entonces hay cosas que no se pueden apurar. Y del mismo modo que no se puede apurar eso, tampoco se puede apurar el amor, tampoco se puede apurar el consolidar un vínculo. Y sin embargo, nuestra cultura nos quiere hacer creer que un vínculo sí se puede apurar, y que nos miramos 3 segundos, nos hacemos 3 preguntas y en 3 minutos se arma una nueva pareja, como en algunos lugares donde se invita a esto. Y la verdad es que ni podemos decir, Martita es mi mejor amiga, ¿y cuánto hace que la conoces? 2 meses. No, mi mejor amiga pasó muchas cosas conmigo, feas, lindas, comprobamos mutuas lealtades, hemos tenido desacuerdos, y por eso, porque pasó tiempo y vida, es mi mejor amiga. Y lo mismo una pareja. Puede haber enamoramiento fugaz, rápido y flechazos, pero el amor no tarda, y tarda lo mismo que siempre tardó en constituirse, tarda tiempo. El amor es de cocción lenta, y para eso, para que el amor, los vínculos, y digo el amor inclusive en la amistad, en la familia, cualquier vínculo de profundidad sostenida, tiene que dársele tiempo, de dos maneras. Una es cultivarlo con tiempo, como cultivamos una planta. Necesitamos pasar por lo que la vida marca para ver quién es el otro y quién somos nosotros frente al otro. Y lo otro también es, como estos carteles que leí recién como mensaje, que necesitamos también cada día darle tiempo, o cada semana necesitamos estar con el otro, mirarlo, escucharlo, como dice ese poema, darnos tiempo para nosotros, inclusive para estar a solas con nosotros, porque los vínculos se empobrecen cuando tampoco tenemos tiempo para nosotros, y darle tiempo a escuchar al otro, ¿qué le pasa? No darlo por conocido, no darlo por escuchado, no darlo siquiera por mirado, porque hay veces que cuando decimos, a ver, voy a proponerme ahora que voy a visitar a mi hermano, lo voy a mirar, porque nos guardamos la figurita de cómo lo hemos visto años atrás siquiera. Y mirarlo de nuevo implica ver si está más gordo, más flaco, más cansado, contento, y no nos habíamos dado cuenta de que había cambiado. Todo esto. Virginia, vos sabés que me pareció fantástico este artículo en su totalidad, y una parte en particular que
decía que el acelere que nosotros podemos llegar a tener durante el día impacta directamente en el sistema nervioso central y se defiende instalando como un sistema de amortiguación, ¿no? Hasta físicamente, como decía una de las oyentes, puede impactarnos vivir a las corridas. Sin duda que sí. Fíjate que cuando una persona del campo, yo vivo en área rural, aunque viví 25 años en plena Buenos Aires, hoy en día, cuando voy a Buenos Aires, el ruido me taladra, me penetra, el ruido, la velocidad, aunque voy una vez por semana, voy. Pero cuando una persona no está habituada a ir, es ineludible que diga, fui a Buenos Aires, volví con un dolor de cabeza. ¿Por qué es esto? Porque no está preparado su sistema nervioso para defenderse del el abrumamiento sensorial que generan las grandes ciudades, en su velocidad, en la cantidad de ruido. Y para el que está viviendo eso a diario, se insensibiliza. Es como si nos golpeteáramos, inclusive el dorso de la mano, nos golpeteamos con la otra mano el dorso de la mano. Y llega un momento en que no lo sentimos más. No lo sentimos más. Una persona que trabaja en lugares ruidosos, hay un momento en que no lo siente más, como no siente, no escucha el tren quien vive frente a las vías, ni la autopista quien vive cerca de ella. El problema es cuando esa amortiguación sensorial que se va generando se vuelve una amortiguación, la sensibilidad emocional. Entonces llega un momento en que tampoco sentimos al otro, no sentimos el abrazo del otro, no lo vemos, no lo escuchamos y no sentimos emocionalmente su cercanía. A mí me pasa a veces en los talleres de formación en esta psicología, en psicología transpersonal que hace tantos años, hace 28 años que hago esto. Los talleres implican en los profesionales que de grado, que toman un posgrado en esto, en el nivel presencial significa, por ejemplo, realizar ejercicios con los mismos compañeros durante meses. Y bueno, estamos en un aula, nos vemos todas las semanas, estamos en un ámbito silencioso, se van conociendo. Y hay un momento donde de pronto trabajan de a dos compañeros que nunca les tocó trabajar de a dos, y se ponen a hablar de algo. Por ejemplo, la otra vez trabajaban, la consigna era traer el objeto que hubiese pertenecido a un ser querido. E iban a tener que hablar de ese ser querido, qué habían aprendido de ese ser querido. Frente a un compañero que es un compañero, pero con el cual quizás nunca cruzaron dos palabras todavía. Y de pronto, bueno, al rato de trabajar estaban todos muy conmovidos. ¿Pero por qué era eso? Y porque estaban sin las defensas habituales, porque habían hecho contacto con ese ser querido a través del objeto, con alguien que le decía a cada afirmación, te escucho, yo te escucho, esa era la consigna. Entonces, ser escuchados hablando de alguien amado con un objeto suyo en la mano. Qué privilegio ser escuchado, qué privilegio escuchar. Pero ¿por qué tiene que suceder eso solo en un ámbito de un taller, por ejemplo? Que estoy segura de que mucha gente que me está escuchando le ha pasado esto en un taller de constelaciones familiares, en un taller de trabajo con las emociones. Sin embargo, cuando estamos frente a un amigo, cuando entramos a casa, allí está el verdadero taller. ¿Podemos escuchar al otro? ¿Podemos empezar un vínculo nuevo? Por ejemplo, procurando no proyectar todo lo que tenemos adentro, temores, expectativas, presuposiciones, prejuicios, proyectamos y no nos damos tiempo de conocer al otro. Entonces, hay veces en que en un vínculo nuevo también hace falta eso, decir, te escucho y preguntar qué es importante para vos. Y a partir de eso va uno desdefendiéndose, verbo que yo siempre insisto en que habría que crearlo, ¿no? Como uno se desviste, desdefenderse, que no es quedar indefenso, es quedar sin un casco puesto cuando uno está tomando el té. Entonces, bueno, poder decir te escucho sin estar a la defensiva y ingresar al mundo del otro y dejar que el otro ingrese al mío. Ahí, es interesante esto que decís, Virginia. Nos mandaban un mensaje, sí, que decía, mira, yo la verdad que en un momento dejé de tomar el colectivo para ir en bicicleta y podía apreciar de otra manera el paisaje. Seguro que sí. Podía, qué sé yo, ver, no decía, ver las vacas que no estaban pintadas y no eran de verdad. Y esto de estar con el otro, ¿no?, implica abrir todos los días el regalo que me significa el otro. Y para eso
Tengo que estar con los sentidos bien puestos, ¿no? Ahí. Exactamente. Y la palabra que usaste es exactamente así. Fíjate vos, en la psicología del budismo se invitan a distintas prácticas que en forma laica la psicología de Occidente, en este paradigma, la psicología transpersonal, los toma porque nos ayuda a estar más lúcidos, nos ayudan estas prácticas, ¿verdad? Y una de ellas se llama abrir los sentidos. Abrir los sentidos significa justamente hacer el esfuerzo por ver, por escuchar. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando, por ejemplo, tuvimos un viaje feliz, unas vacaciones bellas, y decimos, bueno, quizás yo no pueda volver a este lugar. Entonces, lo miro por última vez, trato de grabarme los sonidos, los olores, las imágenes, los colores, las texturas. Y en ese instante, como decía esta oyente, algo que parece una figurita cobra volumen, cobra presencia, porque nosotros estamos presentes. Entonces, allí estamos totalmente vivos. De esa manera, como cuando nos despedimos de un lugar y queremos registrarlo para siempre dentro nuestro, necesitamos posicionarnos todos los días ante nuestra casa, volver a verla. Fíjate que es tan común que cuando uno viene de un viaje, aunque sea de 15 días, y por un ratito le parezca raro el lugar en el que vive. ¿Viste? ¿Por qué es eso? Porque tenemos los sentidos anestesiados, acostumbrados a su olor, a las cosas que están. Inclusive hay rinconcitos que tienen la pared sucia y nunca la vemos, porque siempre pasamos y ya nos acostumbramos a que esté así. Entonces, de pronto, la mirada es nueva. Entonces, lo que necesitamos es una mirada nueva para una nueva conciencia de las cosas. ¿Vos qué ejercicio práctico nos podés dar? Porque hay mucha gente que hoy nos llamó y dice, a mí la verdad que tengo tantos años y no me puedo desacelerar, ya estoy jubilado, jubilada, no puedo desacelerarme, no puedo recibir con amor un mate que me otorga mi pareja, no puedo ver por la ventana y disfrutar del paisaje. ¿Qué ejercicio podemos hacer? La otra vez compartía, hay un ejercicio que creo que nos puede venir bien a todos, yo lo tengo en mí, de un monje vietnamita que se llama Thich Nhat Hanh, nombre difícil, es un monje que ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz por cuanto ha ayudado a niños de su país particularmente. Y este monje sugiere a las familias, a las parejas, a la persona que vive sola, pero sobre todo a quien vive con otros, acordar tener en un rincón de la casa, dice él, tenemos una sala de estar, hay casas donde hay salas de juego, el salón comedor, pero no tenemos el salón del silencio en la casa. Y toda casa debiera tener una sala de silencio, y si no se puede, un rincón perimetrado de silencio donde hubiese un almohadoncito, unas flores, y donde se supiese que el que va a estar sentado allí no debe ser molestado por nadie. Porque muchos males de los que tenemos en los vínculos, en nuestra salud, se deben a que no tenemos ese rincón para respirar. Él le llama rincón para respirar, así de simple. Y cuenta que en las Naciones Unidas, observando esto, que tantas culturas, tantos problemas para resolverse, tantas tradiciones diferentes, tuvo que crearse un salón ecuménico a donde ir a silenciarse cuando uno estuviera perturbado. Entonces, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, necesitamos un rinconcito de privacidad. Curiosamente, el único rincón de privacidad en una familia es el baño en nuestra cultura. Lo señalaba una alumna la otra vez. Un rincón donde por ahí es el único lugar donde sabemos que nadie podría entrar o no debiera si estamos. Bueno, uno dice, con el mismo criterio, por antítesis, podríamos decir, bueno, pero yo no tengo tiempo. ¿Qué me está diciendo esta mujer? Un rincón para respirar. ¿Tenés tiempo de bañarte? ¿Tenés tiempo de ir al baño? ¿Qué sé yo? Son cosas de higiene básica. Bueno, hay una higiene psicológica básica sin la cual terminamos ensuciando nuestra vida personal y nuestros vínculos. Cuando uno viene perturbado por el subte, la calle, la oficina, el trajín del día, no tiene ganas de tomar ni posibilidad. Está defendida esa persona como para tomar un mate con limpieza y escuchar al otro.
Pero si se quedara un ratito solo, quieto, en silencio y sin culpa, y supiera que los demás ya saben que papá se está desenchufando, mamá se está desconectando un poquito, o el nene lo mismo, viene en paz porque viene perturbado de todas las cosas del día, y después cuando uno siente que ya llegó su momento, sale a estar con el otro. ¿Qué pasó allí? Lo que uno hace es simplemente concentrarse en respirar profunda, generosamente, cada vez más lentamente, y uno es como si uno revolviera una aspirina y deja de revolver. Bueno, la aspirina gira, 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 hasta que, cada vez más lento, deja de girar, precipita en el fondo y el agua queda limpia. La mente funciona igual porque el sistema nervioso central funciona igual. Pasamos de un ritmo muy acelerado en el cerebro, que es un ritmo de pensamiento y de defensa, a un ritmo más cercano al ritmo que tenemos en el campo cuando tomamos unos mates, y si el tiempo se alarga, cuando perdemos la noción del tiempo, que jugamos un juego de mesa o tenemos una charla tranquila. Bueno, cuando una persona estuvo 10 minutos respirando, 15, se relajó, se sentó y aprendió a prestar atención a ese exhalar, inhalar y nada más. Y si viene un pensamiento, no pelearse con ese pensamiento. Así es la práctica. Aceptar que tengo esta preocupación y vuelvo a mi respiración. Y llega un momento en que la mente se aquieta y ahí vienen las ganas de ver cómo está el otro. Y el sistema nervioso está menos irritado y uno tiene una disposición sensorial inclusive a ver y escuchar diferente, a tomar algo calentito con el otro, a compartir. Yo la verdad, Virginia, que te agradezco tanto este último ejercicio que tenemos que poner en práctica ya, si no lo hemos hecho antes, porque es muy, pero muy necesario en la sociedad que vivimos, en las ciudades. Nosotros tocamos realidades de las ciudades específicamente en este programa, pero que involucran absolutamente a todos. Quizás hay alguien que nos esté escuchando en un pueblo muy chiquito que se siente muy acelerado y no puede bajar un cambio. Y sí, este ejercicio nos viene como anillo al dedo. Sí. Un placer como siempre. Un gusto. Para mí siempre estar aquí, quienes quieran, inclusive estoy subiendo los audios cuando hablo con Radio María en mi Facebook, en mi muro de Facebook, quienes usan Facebook, estoy como por mi nombre y apellido, Virginia Gawel, con G de gato y W, en el segundo muro porque en el primero no hay lugar, y también en www.centrotranspersonal.com.ar, porque tenemos tantos alumnos a distancia que mucho material lo compartimos por escrito, por audio, así que siempre van a ser bienvenidos los amigos, ¿eh? Un gran abrazo, Virginia. Muchas gracias por convocarme siempre en radio. Hasta pronto.